que quiera verlo. Gracias por haber venido. Le vamos a describir de la manera más ilustrativa posible que tenemos aquí una voluntaria de cómo vestían las mujeres en la Edad Media. Estamos recreando el siglo XII-XIII. Tengan en cuenta primero que el tema de las telas es una cosa, una prenda, un objeto costoso. No tenían en aquel momento la facilidad que tenemos hoy día de tener las telas, las ropas. Hoy abrimos los armarios, los tenemos llenos de verano, de invierno, de primavera. Entonces era costosísimo, había que hacerlo. Se llevaba hasta que se caía, hecha ya de desgaste, rotas. Y la tela básica de todas las ropas, la mayoría eran de lino, era lino. También había algo de algodón, había, el algodón era también extraño, había, pero no era tan fácil de conseguirlo. Era un poco más fácil conseguir lana, y las personas más pudientes lo que conseguían hasta la seda. La mayoría del pueblo, lino. El lino era lo más difundido. Otra seña de distinción de los estatus, de los diferentes niveles económicos, era el color. El que podía, lo tintaba. Y el que tenía poder económico, hacía un tinte más intenso, más oscuro. Las prendas de colores más intensos, por ejemplo la que llevo yo, o la que llevan aquí también la compañera. La mayoría llevaba colores crudos, como es el caso, como la mayoría. Va el Albarada este año dirigida a la mujer, y normalmente hacemos un vestir al caballero. En este caso vamos a hacer vestir a la dama. Las prendas básicas que llevaban las mujeres, el stand medio, era, empezamos de la ropa interior, que obviamente, bueno, pues no se va a poner la ropa interior. Llevaba una especie de calzón, una especie de bragas. Estas eran las que llevaban las mujeres. Como pueden comprobar, llevaba la abertura, llevaban sujetas arriba con un cordel que se anudaba y se ajustaba. La parte central, tanto como delantera como trasera, la llevaba abiertas para hacer las necesidades más fácilmente. No tenía que despojarse de ellas, simplemente abrirlo. Tampoco se llevaba siempre. Era una prenda ocasional, no todo el mundo la llevaba porque también era una cosa incómoda, no se le veía un sentido. Solamente se llevaba una especie de, pañal, anudados, unas prendas cuando correspondía a la época mensual de las mujeres. Si no, lo más extendido es no llevar ropa como el calzón, como las bragas. Lo que sí llevaban todas las mujeres era una prenda interior larga, de cuello a pies, que era la camisa, como una camisola, desde arriba, desde los hombros hasta los pies. Esta era la prenda interior. Con ella es como se hacía, se dormía, incluso podía llegar a bañarse en época, cuando llegaba la buena época, como estamos ahora, a partir de la primavera. Una persona en su sano juicio, así como estaría una persona desnuda, descrita, una persona en su sano juicio no saldría a la calle de esta guisa, lo tomaría por loco. Bien, a partir de esta, la prenda inmediatamente superior, las calzas. Era una especie de medias, pantalón, calzas. Es una prenda que llega por debajo de las rodillas. Lleva desde el pie, lo tapa todo, desde el pie hasta las rodillas. Esto es una prenda similar a la que llevan los hombres también. Como pueden ver, bueno, acércate por favor aquí, que te puedan comprobar. Es una prenda que llevan los hombres, pero los hombres la llevan más alto. La llevan hasta un poco más abajo de la cintura. Va anudado al calzón
que sí que lo llevaban los hombres, va anudado con unas cuerdas. Como la mujer es una prenda más corta, lo lleva hasta la pantorrilla, va anudado con una cinta, que es lo que la sujeta. El hombre, como podemos ver, era la túnica, es hasta la rodilla en esta época, podía ir hasta la rodilla y entonces por eso la calza subía hasta arriba. En este caso las mujeres llevan hasta abajo, hasta los tobillos, la camisa, y por eso lo llevan simplemente hasta por debajo de la rodilla. Siguen siendo las prendas de lino, que es la prenda más difundida. El lino es la prenda más fácil de conseguir a todos los niveles. Una vez ya que tiene las calzas puestas, la siguiente prenda que es difundida es la túnica, la saya. Es una prenda muy similar a la camisa, lleva un poco más de consistencia, un poco más de grosor, y va igualmente cubierto desde el cuello hasta los tobillos. No había prendas cortas, no se enseñaba nada, incluso los brazos, todo iba cubierto. El cuello tampoco llevaba escotes, la ventana del diablo, no, todo cerrado, todo escotado, se lleva cerrado. En este caso llevamos un encordado lateral, un ajuste que en muchos casos es más abierto, con la finalidad de dejar ver la prenda interior. ¿Por qué? Porque estamos diciendo desde el principio que el tener telas era una cosa ostentosa. Entonces ella hacía ostentación de encordado para demostrar que debajo llevaba otra prenda, que no solamente llevaba la saya. Entonces lo llevaba encordado. La siguiente a partir de esta prenda que era difundida, igual que los hombres, que es un poco más corta, se puede llevar ya, depende de los estamentos, diferentes funciones. Había, por ejemplo, un mandil, las personas más humildes, más sencillas, para las faenas, para no desgastar la saya, que tanto costaba conseguirlo, se ponía una especie de mandil, como sigue ocurriendo hoy día, para no mancharse, no desgastarse. Es para las labores cotidianas. Puede tener más anchura, puede caer más largo, era una protección. Te la puedes quitar si quieres. El calzado. El tema del calzado es un mundo. Eso depende también del poder adquisitivo de las personas. Muy difundido las personas descalzas. Había muchas personas descalzas, simplemente porque no podían conseguirlo. Que podía conseguir una alpargata de tipo abierto. Como lleva una barca, también de cuero, también podía llevarlo a las mujeres. Una barca. En este caso estamos hablando ya de una persona de un nivel ya... que procuraba buenos maravedíes, ¿eh? Posiblemente su esposo pudiera ser un comerciante, un artesano. ¿Por qué? Porque ya vemos una pista, es un tinte intenso, un tinte oscuro. Y luego estamos viendo de que lleva zapatos. Ah, amigo, lleva unos zapatos ya de cuero, y eso ya no todo el mundo podía llevarlo. Características de todo el calzado, tanto de hombres, tanto como de mujeres, como de hombres, es que no tenían tacón, es liso, no tiene tacón, es liso, es una suela, además que en este caso, si te puedes enseñarlo, va tachonado, va para hacerlo más resistente al roce y aguantar un poco más el desgaste. Otra prenda también que puede llevar es el tipo de botín, como lleva allí el otro compañero, que es cubre los tobillos cuando se sale al campo para protegerse de los golpes de las piedras, tiene una cierta protección, también de cuero. En esta época no había esas botas altas hasta la rodilla, de tanta altura. Lo más extendido, tanto caballeros y de estamentos más inferiores ya, tapando los tobillos, no mucho más alto. Lo tenemos calzada a la dama. Y a partir de aquí, de encima de la saya, hay una prenda que a mí me gusta mucho porque es hispana.
la moda que había en la Edad Media difería mucho de... No difería, no había unas grandes diferencias de Europa en todos los reinos, pero esta prenda es hispana, típica española, bueno, España entre comillas, de aquella época. Es el peyote, es el peyote. Esta es una prenda que no tiene mucha utilidad, porque como pueden ver tiene unas aberturas muy grandes. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el llevar ropa marcaba diferencia. Como es una señora que gana un buen maravedíes, pues se procura un peyote que no sirve para mucho, lo lleva amplio, puede ver, dejar a todo el mundo a la vista que lleva su saya debajo y lleva su peyote. Pero además, como tiene también muy buenos dineros, se ha hecho, se hace, hay unos bordados, se hace unos margomados para marcar esa diferencia, hacer ostentación. Es pura y ostentación, típica hispana, peyote. Una característica de la Edad Media es que todo el mundo, todos, hombres y mujeres, llevaban la cabeza cubierta. ¿Por qué? Por dos motivos fundamentales. Uno es religioso, de pudor, ir tapado, ir cubierto. Y otro y básico, fundamental, es la higiene. Que en aquella época había muchísimos animales, tanto de ovejas, de ganado, de todo tipo, mulas, borricos, caballos. ¿Qué ocurría? Muchos chinches, garrapatas, pulgas, piojos. La manera de protegerse, ir tapado, ir cubierto. Las personas, hay una disparidad, una diferencia muy grande de cómo ir tapado. Había infinidad de maneras. Podía ser un pañuelo que podía ir anudado, podía ir vuelto, podía ir entrochado como lo lleva esta dama y aquella, podía ir también anudado atrás, podía llevar una crespina también. No era muy corriente las mujeres llevar crespina, eso es cierto, pero ahí estaba también esa posibilidad. Está como la, como esta dama que tenemos aquí, que también está marcando una cierta diferencia con ese, con esa ostentación que tiene alrededor de la cabeza, que se lo sujeta el velo. Hay otros también, otros tocados, como puede ser ya más de dama, es una dama ya a un cierto nivel. Es un tocado que lleva la cabeza cubierta, sujeta al mentón, sujeta con... es una diferencia de tocado. Podía ir de esta forma, podía ir simplemente con la cinta, podía ir simplemente con el ribete de el que le cubre la cabeza. Había infinidad de formas. El pañuelo se podía llevar simplemente apoyado en la cabeza, vuelto, como lo lleva la compañera, sobre los hombros. Había infinidad de formas de llevarlo. Las mujeres, las campesinas, es una dama también, ya estamos marcando, ya está muy cerca a la corte. Es una dama, una noble, ya está ahí una nobleza. Las campesinas, pues podían simplemente llevar un sombrero de paja, llevar una protección, está en el campo, la paja fácil de conseguir. Podía llevar también el sombrero. Hay infinidad de modelos. ¿Qué tenemos? Claro, llevaban el bolso, por ejemplo. Como estamos hablando yo de una dama de un cierto rango, para llevar sus objetos personales, llevaba un bolso. Este bolso es muy característico porque se ven infinidad de imágenes, las cantigas, en iluminados. Es un tipo de bolso trapezoidal, cerrado, con una hebilla, también de esta época, con unas borlas. Hace ostentación, es una pura ostentación. Es como llevar, ahora de una marca del máximo modisto, este bolso, a llevar sus cosas. Seguro que cuando de esta guisa andara por la villa, muchas personas hasta incluso le harían un saludo muy reverencial por ya el estatus que tiene actualmente, lo que está demostrando. Una prenda ya puramente de abrigo cuando llega el mal tiempo, característica de las mujeres y de los campesinos, es la capa. Es una capa que lleva capucha. Campesinos y mujeres, no caballeros. Los caballeros llevan manto. El manto puede ir abierto frontalmente o a la derecha, porque a la derecha es cuando manejan la espada. Abierto a la derecha o al centro. Manto. Esta es una capa propia de mujeres y campesinos. Protege muy bien, es de paño, protege de la lluvia, del agua, del frío, del viento, con su capucha. Muy, muy, muy práctica. Pues... con esto yo creo que casi ya hemos acabado un poco en general de cómo vestían las mujeres en esta época, en el siglo XII, siglo XIII. Muchas gracias por su atención. Ah,
Bueno, voy a decirles, antes de que se nos monte un acto con otro, que tenemos aquí...